Cacerola ponemos lo que es la media taza de aceite, dejamos que se caliente. Agregamos la cebolla. Dejamos que se dore un poco. Agregamos lo que es el ajo. Son 5 dientes, chicas. Igual vamos a dorar bien, a que se fría bien lo que es el ajo y la cebolla. Ahora vamos a agregar lo que son los chiles habaneros, son 10 cortaditos. De igual manera vamos a freír. Los invito a suscribirse a mi canal, quien aún no lo ha hecho, que activen la campanita para cuando subo un nuevo video. Y si les gusta mi video, pues me regalan un like.
Ahora vamos a hacer todo a un ladito para poder poner lo que es el chile de árbol. Lo vamos a dorar así en una orillita. Es a dorar, no vamos a dejar a que se queme porque nos va a amargar nuestra salsa, chicas. Nada más a que cambie un poquito de color y no dejarlo que se queme. Ya es tiempo de agregarle lo que son las 2 tazas de agua. Eso es para ya detener lo que es el, para que no se nos vaya a quemar el chile, bueno, y los demás ingredientes, chicas. Le vamos a agregar la taza de vinagre y ahí vamos a dejar hervir. Vamos a dejar hervir bien, ya que tome un colorcito así como color naranjita, es cuando vamos a apagar nuestra estufa. Aquí lo voy a dejar ya un momentito a que se hierva bien para poderlo licuar, chicas. Ya que lo dejamos enfriar,
Ahora lo vamos a pasar por la licuadora. Vamos a licuar. Que esté bien, bien licuadita, chicas. Poner solamente una cuchara de sal. La vamos a guardar en un recipiente, de preferencia en uno de vidrio, chicas. Pues llegamos al final de nuestra receta, espero haya sido de su agrado, se las recomiendo. Recuerden que el vinagre es conservador natural, que hará que la salsa dure por alrededor de 6 a 8 meses. Después de empezar a consumir, deberás mantenerla en refrigeración para que les dure de 6 a 8 meses. Bueno. Pues muchas gracias por haberme acompañado y bendiciones para ustedes.